días, tardes, noches o madrugadas dependiendo la hora en la que estés escuchando mi no muy bella pero sí muy mormada voz. Bienvenidos a un capítulo más, el capítulo número 8 creo, sí 8 de Chateamo, en el cual les vengo a traer otra historia contada muy a mi manera, con gallos y todo. En vista de los problemas que hemos tenido últimamente, como no, y como siempre, nos acompaña aquí la pequeña bebé de luz que siempre está muy contenta de escuchar mis relatos. Siéntate bien, si no te me vas a dormir como Michelle y María Paula. No me va a dormir, obviamente no. Ya desperté, como siempre. Un placer estar nuevamente aquí. Gorda. Gorda. Muchas gracias. Lo número ocho, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy sí estás totalmente desencanchada, ¿verdad? No tienes ni la menor idea de lo que vamos a hablar. Como no nos hemos visto en toda la semana. Entonces. Bueno, sí nos hemos visto, pero no habíamos hablado del, del tema, ¿verdad? Pues es que me la cambiaste al final, gorda. Sí, al final se lo moví. Pero bueno, vámonos, Ricky, que hoy tenemos muchas cosas que hacer. Así y es. Y este programa tiene que quedar grabado para que quede el jueves en la tarde arriba. Es correcto. Es correcto. <laughs> Ahí te va mi pequeña historia de hoy, bebé de Luz. ¿De qué vamos a estar hablando, bebé? La noche del 13 de junio de 13. 1981, en París, uh -huh. el asesino salió de un edificio cargando dos maletas. Pidió un taxi, no había Uber en ese tiempo, entonces alzó su manita, <coughs> se paró un taxi y pidió que lo llegara a un parque cercano. No llamó la atención de nadie. Llegando a ese parque, claro, parecía el mejor lugar para esconder la evidencia. Cabe mencionar que muy cerca de ese punto había un restaurante muy famoso, en el cual obviamente había gente, por lo que fue visto por alguno de los comensales del restaurante. Lo vieron dejar ahí las maletas. Él se sentó un momento en una banca. Y despertó. Y reflexionó. Hasta que los gritos de una persona lo hicieron salir corriendo. Ya que un hombre había abierto una de las maletas. Y había encontrado las partes de un cadáver destazado. El cadáver presentaba claras muestras. ¿Era reciente? De que varias partes de su cuerpo habían sido arrancadas. Entre ellas, su rostro. Por lo que iba a ser muy complicado para la policía hacer la identificación del cuerpo. Las investigaciones demostraron que la víctima murió por un balazo en la cabeza, pero también habían mantenido relaciones sexuales cuando ella ya había muerto. ¡Qué horror! No solo esto, sino que el cuerpo presentaba claves muestras de canibalismo. O sea, no le bastó con darle un balazo. No le bastó. Bueno, en parte estuvo bien que le haya dado primero el balazo y después se la chingara, ¿no? Es correcto, porque pues así pues ya no sentía. Esto hizo que la policía se empezara a movilizar muy rápido. La búsqueda comenzó y varios de los testigos del restaurante dieron la descripción de la persona que habían visto dejar ahí las maletas. A ver, espérate, me perdí. El que dejó las maletas se quedó dormido y se despierta cuando el güey este grita y obviamente huye. Ah, ya. Gracias a todo esto y la descripción de las personas que estaban en el restaurante, tan solo a las 48 horas de haber publicado la clara descripción de El sospechoso, recibieron una llamada, sí, del taxista. El taxista que lo llevó a Parque. Y de esta forma, detuvieron al primer y único sospechoso de este terrible asesinato frente a la puerta de su casa. Inmediatamente el sospechoso confesó que sí, que él había asesinado a la joven en su departamento. Parecía increíble que un joven estudiante asiático Ajá, asiáticos. de nombre Iseiza Gagua fuera el, el asesino de esta chica, de la cual todavía no se sabía quién era, porque como les repito, no tenía partes del rostro. Este o chico sea... inteligente estudiante de la Universidad de la Sorbona. Ajá. No lo creían. Entonces, entraron al departamento. Y que departamento. aparte que se hayan entregado como muy fácil, ¿no? Sí. Pero cuando entran al departamento, todo tuvo sentido. Descubrieron las muestras de canibalismo en el piso. Y en el refrigerador aún guardaba pedazos de carne humana para hacer comida más tarde. Qué hace? Encontraron también un plato con una comida bien hecha, cocinada. Hecha con carne humana, hasta con un delicioso toque de mostaza. Yeah. René Harddebel había sido la víctima de este terrible crimen. Y Seiza gawa había sido el responsable de matar. Ahora sí que de asesinar, practicar necrofilia y canibalismo con esta joven de 25 años. No manches. Pero más fue la única. Fue la única. Bendito sea el señor. Y Zagagua nació el 26 de abril de 1949. Él dice que sus padres lo amaron y le dieron mucho cariño. Menos mal. Ven, o sea, imagínate ven, si imagínate lo hubieran tratado si no, mal. No sé qué hubiera hecho, ¿eh? Hay algo curioso en la vida de Isaízagua. Iseiza, de vamos no a digas. vamos a, a decir nada de más de cabeza. Espera. No. Ah, no. <laughs> es más divertido, o, o sea, son asiáticos, van a ser algo más, van a ser algo más creativo que okay, tirarlo de cabeza. Okay. Vamos a, le voy a decir nada más, ICI, porque está cañón, está repitiendo su nombre cada vez que me refiero a él. ICI Sagawa nació el 26 de abril de 1949. Había algo muy curioso en ICI que forma o va creando lo que en él se convierte más adelante. Ok, ok. Cuando él nace, tiene un problema de... De tamaño. Él era más chiquito que yo de lo normal. Ah. Y a pesar de ser mayor que su otro hermano, estaban iguales. Okay. Siempre, siempre fue más pequeñito. Incluso dice que esto hacía que sus padres lo sobreprotegieran mucho. Sí, pues es que se siente bien feo si te pisan, gordo. <laughs> Creció muy acomplejado, a pesar de ser un niño muy inteligente. Él cuenta. Ya sé, la tenía chiquita, gorda. La ten... Yo me imagino que todo lo tenía chiquita. <laughs> por eso la mató a la chica, pues no le llegó, gorda. Fíjate. Te digo, ahí te va el, el por qué te decía que los asiáticos iban, iban a ser más, este, más inteligentes okay. que el tirarlo de cabeza nada más o que se cayera de la resbaladilla o Ajá. whatever. Este, él jugaba algo con su tío. El tío. Ya ves que te digo que estaba del mismo tamañito Ajá. que el hermano. Entonces, incluso parecían gemelos. Nada más porque de la cara sí eran asiáticos y Todos se parecían. Sí. Todos, todo, todo. sí. Este, entonces, aparte, pues, asiáticos, japoneses y, y todo lo demás. Ajá. Pues entonces sí. eran, eran muy parecidos. Y entonces crecieron y fueron criados como si fueran gemelitos. Todo okay, igual. Todo igual. Entonces, ¿por qué no? Digo, un tío normal o un tío mexicano juega contigo a darte sapes. Claro. Te enseña a jugar luchitas, a jugar a fútbol. Pero ellos son japoneses. Ajá. Ellos iban a jugar algo más creativo. Claro. Entonces un día el tío los estaba milando y así con los ojitos lasgados Ajá. dijo, creo que se da una buena idea jugar con estos niños al caníbal. ¡Ah! Los juntaba, los amarraba juntos y así juntos los metía a una olla gigante. Ok. En los que simulaban que los iba a hervir para después comérselos. comérselos. Obviamente ni los servía y ni, ni se, se los comía. comía. No, pues no. Pero era un juego. ¿A quién no se le ha ocurrido jugar con sus sobrinos al caníbal? No, pues no. A cualquiera. Muy no, no, común. Nunca. En Japón. Bueno, en Japón. <laughs> Digo, si se comen los fetos. Sí, claro. Bueno. O sea, se comen todo, cualquier cosa que se les ve así, eh, nada más que tenga y la pesca dice. Velo por el lado, bueno, eso muestra un vámonos a vivir a Japón o no, a un país no, de Asia. No, no, jamás. Tendrán gran, tienen gran posibilidades de sobrevivir. Porque se comen todo. Se comen todo. No, pero no. O sea, yo creo que un día si no tienen, se van a arrancar un dedo gordo del pie y se lo van a chingar. Es, es correcto. Pero bueno. Entonces, él dice que era un juego muy extraño, pero. Divertido. Divertido. Cuando entra a la primaria, él seguía siendo un niñito muy débil. Eh, pero no le incomodaba tanto como su rara atracción y su deseo por el canibalismo. Desde ahí... Y... Desde sí lo la primaria... Caer. Nada más jugaban a que era caníbal. Ok. Pasaron los años. Ajá. Y se y creció lo que pudo crecer, porque Ajá. siempre fue muy pequeñito. Era un minion. Incluso uno de los policías cuando lo detuvo en esa detención que hacen afuera de su departamento. Dijo, ¿Ay, eres menor de edad. No, el policía cuenta. O pues, imagínate un francés, ajá, no. Pues, un parisino, claro. al lado de este asiático chiquitito. Entonces, él incluso cuenta, dice, cuando lo cuando lo quise este, detener, me tuve que agachar. <laughs> O sea, y, se, como llavero. y ponerme a su nivel para poderlo detener, dice, y abrazarlo por espacio, y usted está detenido, compadre. Ajá. Entonces, siguieron pasando los años. Hasta sus 20 años, él nunca había llegado con nadie y le había dicho, oye, ¿qué crees? Fíjate que tengo curiosidad de saber cómo sabe la carne humana. Mm. No le había comentado nada a nadie. Se seguía guardando esos impulsos caníbales. Así que, ¿qué crees? Empezó a canalizar ese deseo caníbal hacia la belleza de las mujeres occidentales, es Ay, decir, el señor que soy mexicana, todas las europeas. Este perfil de mujer europea a él literal le mamaba, así, así cañón. Vicious, garmona, más de sí, verla. estas mujeres altotas, eh, de tez muy blanca, delgadas. Digo, la fisonomía de una mujer europea. Es, sí, muy delgada, sin, chichi, sin, algo, él sin nada. Él se centró en la belleza de Europea. De, de, de la, de la mujer occidental. Bien, y se, y se centraba con, ahora sí que este, se centraba en ese, en ese aspecto para tratar ajá, de, ajá, sí, de, de, de cómo digo, de sublimar, es que estaba buscando la palabra. Okay. De sublimar su deseo caníbal. Pues como que entonces, no le bueno, funcionó tanto, ¿eh? Él se da cuenta que no le funcionó tanto cuando las veía. Y el deseo caníbal despertaba aún más. Ok. Ok. Bueno, a sus 23 años, él todavía vivía en Tokio con sus papás. Ahí se ¿Y qué quedado. crees? Pues que una viaje. joven alemana se muda al vecindario. Ajá. Entonces, desde que él la vio, dijo: Esta mujer está Divina. increíble. Se le paró el pequeño penia. El, asiático que tenía el pequeño penín. el pequeño pene asiático que que tenía entonces resulta ese Ajá. que él la empieza a ver y dice mm, chiquita, chiquita entonces empieza Quiero. a planear cómo obligarla? cómo meterse a su casa mm. no para matarla él textualmente dice no la quería matar Ok <laughs> Solo quería morder su trasero. ¿Qué? Él solamente le quería comer las nalgas. Pero no la quería matar. Pero no la quería matar. Entonces, él muy inteligentemente dijo, voy a agarrar un paraguas y una pinche máscara de Frankenstein. Que puede salir mal. <laughs> todo. Entonces todo agarró su mal. máscara de Frankenstein. Su paraguas. Entró Ajá. a la habitación mientras ella dormía. Se acercó lentamente a la cama. Tum, 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 tum. Pero sin querer la tocó con la rodilla y ella se despertó. O sea, bien imbécil. Él <laughs> quiso salir. Cuando esta se despierta y pega el grito, él dice, Fuga, chapulín. Ajá, quiso se salir cae. corriendo. No, es espérame. Y ella le agarra la muñeca. Y él era tan débil que no pudo zafarse. <laughs> ¡Cosita! Imagínate este mini hombre asiático sí. contra una mujer alemana. Sí, no, pues cuánto miren que un ochenta. Entre un ochenta. La agarra, no se puede zafar, entonces lo arrestan lo por intento de violación. Él no le hizo nada más que meterse a su casa con esa máscara de Frankenstein y un paraguas. A lo que yo te pregunto, y se no, Espérame, y ahí yo también me pregunto, ¿qué los papás no detectaron algo? Ahí va, justamente, ahí voy. Ajá. Este... que Justamente te decía que a eso voy ahorita, a, a lo de los papás. Entonces, pero yo, mi pregunta era otra. O sea... ¿Por qué el paraguas? Ajá, por qué el paraguas? Él no planeaba matarla, o al menos eso dice, dice, yo no planeaba matarla. Yo nada más que él quería comer unas alguitas alemanas. Qué miedo. Que dijo, pura pinche carne delicatessen <laughs> Bueno. Entonces, este, es arrestado su padre. Este es un punto importante recordar. Su papá era una persona importante y acomodada económicamente en Japón. Mm, ¿Ok? Ok. Un entonces. Dato interesante y importante. Sí, es importante para lo que sigue de la historia más adelante. Bueno, entonces lo arrestan, pero su papá paga la fianza, da una lana Ajá. y lo dejan salir. Okay. Pero aún así el papá dijo. A este cuate algo no le funciona bien en la cabeza. Lo manda a ver a un psiquiatra. El psiquiatra lo evalúa y lo diagnostica que, en que sí podría ser una persona peligrosa. ¡Qué miedo! A pesar de esto, su papá dijo, ¡Ah, bueno, nada no más es eso! Yo pensé que era algo más grave. O sea, algo más grave, no manches. ¿Y la mamá, qué pedo? Y no hace nada. Recordemos, o sea, recordemos la cultura japonesa, tú acuérdate que... El hombre es el... Que manda. El que ma bueno, también en la mexicana, pero en la japonesa es todavía mucho más. Y en aquellos años, te estoy hablando de los 70s, 80s. No, pues, entonces, la palabra del papá era, era, lo que la, era la ley. Ajá. Bueno, entonces no se hace nada. Para 1977, Sagawa hace maletas y dice, Muchas gracias, Poltolo, Pales. Yo me voy a París. Y es cuando <laughs> se va a París. Y así le hizo Así le hizo Porque también hablaba español Ok Y luego Y se inscribe En la famosa Universidad de la Sorbona En París Muy bien ¿Y qué crees? Seguía siendo Un alumno excelente Ejemplar Ejemplar Con tendencias caníbales Pero era me muy inte era muy era. inteligente <laughs> Él mismo dice Mis compañeras eran pocas Pero todas Se me antojaban. Eran muy hermosas <laughs> ¡Qué miedo! Llega el año de 1981, cuando conoce a René, una hermosa joven de origen holandés, que Pura cautivó a, e, a ICI Ajá. desde el momento en que la vio. Incluso él le hizo un dibujo. Él hace un dibujo de ella de la primera vez que la vio. La dibuja así de perfil así muy chula. Ajá. Ya, 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 ya. Yo, porque haga dibujos, no significa que. No, 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 no. Eso, el nivel de él es obsesión. Como el, tu obsesión con el Joker, así Ajá. con ella. <laughs> Yo me voy a comer al Joker. Y luego. Bueno, esta joven era muy hermosa. O al menos así lo describe Ici. Este. Entonces, aparte de hermosa, ¿qué crees? Era bien buena gente, ¿verdad? Ajá. Y un día. Este. Organiza una, una cena, esta muchacha organiza una semana en grupo con otros estudiantes universitarios franceses, en la cual invita a, a ICI. Y Sagawa queda todavía más cautivado, porque ella era tan agradable, y era tan simpática, ella era tan guapa. inteligente, era holandesa, guapa. Entonces, Alta. esa noche, esa cena, a él lo deja marcado. Y él, la, y él declara que esa noche fue espléndida. Un orgasmo. A partir de total. esta noche, él se enamora. Ajá. Se enamora muchísimo y la, y la idolatraba y la admiraba. Estaba totalmente enamorado y creía firmemente que la amaría aún más sí, se si la se comía. la comía. bien raras, wey. Él mismo dice: A causa de mis deseos caníbales. Mi personalidad había sido superada por mi obsesión de comer carne humana. Durante las siguientes semanas, convivieron. Ajá. Incluso ella le escribe una carta a sus papás contándoles de Sagawa. Ajá. Les bien, cuenta pobrecito. de que es un chavo súper agradable, que es tan lindo, que es tan simpático, Caballero, que se la pasa muy bien con ajá. él. Todo les habla maravillas de Zagua de, de este, de a sus papás. A sus pues bueno. Entonces ¿Y hay foto de René? Este, sí, sí ahí, ahí está en Google Ya ah, saben okay. que todas estas fotos están en Google También les dejo, les voy a dejar el link del documental que, que, que me chuté para, para hacer el y, y, tema <laughs> El tema del día de hoy <laughs> Ok Bueno, entonces eh, Espérenme, me pedí en mi texto Porque hay que meter textos, sacar textos, ¿no? <laughs> y testos y más y testos y, y la testosterona y así bueno les sigo contando ajá ¿Y después de estas varias semanas ellos empiezan Ay, a convivir ¿cómo muchísimo cómo se llama René René espérame, porque tiene sadagua no Sagagua es el asesino ah, échame el agua ah, y René es que dijiste otro apellido bien pinche raro. Sí, es que está bien, está bien complicado bueno ahorita lo buscas ahorita ahorita te digo porque sí. de hecho estaba tan complicado ah René Hartebel René Hartever René es con doble E. Ah, ok. Y luego René Hartever así, así le, así le, le goglean. Bueno, aparte que ya ves que, al, que la mayoría de, de, de estas chicas era eh, esta este estas chicas alemanas y holandesas son casi siempre muy guapas. Sí, claro. Y... Hay alto. fotos, si ustedes buscan fotos, van a ver realmente este que Issei era muy chiquito. Como era muy media. bajito. Mira ven. Es estaba que de hecho... De, ¿Estaba de mi tamaño? Hay fotos en A donde ver. se ve él al lado de hombres más o menos de estatura promedio y Ay, está y ya, muy chaparrito. Está horrible, güey. Está muy chaparrito. Pero Mira. está horrible. Él siempre se describió como alguien flaco. Y feo. Feo. Sí, pues sí, tenía razón. <laughs> toda la, toda razón. la razón de pensar esas asquerosidades <laughs> sí. de él. Le Pi doy toda pichas la codaz sí. y se hizo agua. <laughs> bueno, entonces... <laughs> Era, era chiquito, pero cintilón. <laughs> <laughs> A ver, pero aquí, René, ¿quién es? Ren, esta. De acá, A ver. De acá, merengues. Ella. Ella sí, sí era guapa. Ay, René, lo siento tanto. Era muy bonita. ¿Y así la dejó? Hijo de la chingada. No. ¿Así la encontraron? De hecho, no sé si sea cierta esta foto, porque al menos en lo que dicen de los textos es que la cara no la tenía. Ah, ok. Y en las fotos que hay... Ajá. Este, y en las fotos que que, que hay, Ajá. este, no sé si sí sea ella, pero hay varias fotos. Mira, por ejemplo hay otra, ¿ven? Ok, a ver. Es a ver. esta ¡Ah! y esta, pobrecita. No manches, que hijo de puta. Estoy pensando en hacer el, 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 la fanpage de, de Chateamo para ahí subir todas las fotos que sí, veo de los para casos. Para que la gente, ajá. para que los vean. Para que estén al pendiente. Pero, extender, bueno. pero bueno, pero sigamos. A ver, y luego... No, De hecho, Entonces, lo podemos hacer, este subirlo en Excel. En Excel, sí, el capítulo y el, ahí lo subimos. Y subirle el álbum. Claro, muy bien. Entonces, él empieza a pensar cómo... Se la iba a comer. Él empieza a hacer todo. Sí, ya después de todo, de todo esto, él empieza a pensar cómo, me cómo se voy? la iba a comer. De hecho, él dice, estas son palabras de Isaísa Sagawa. No me gusta matar, pero... pero no encontraba otra forma de comer la carne fresca de esa chica. Por eso tuve que matarla. Era una chica, era una joven hermosa, erótica y sensual. Por Pero, eso, relación? decidí devorarla. ¿Tuvieron relación? Mientras ella vivía, no. Ay, no, qué triste. <laughs> Entonces, él compra una escopeta. Uh -huh. Él compra una escopeta y la tenía toda lista porque él planea cómo invitarla a su casa y cómo asesinarla. Ok, pinches asiáticas, hasta para eso son bien pinches inteligentes. Me cambié pinches gordos. Y luego. Él dice, él habla y le dice, oye, René, ¿cómo estás? Primero que nada. La saluda. La <laughs> si no habla, a mí. Oye, René, ¿cómo haces talo? Es que tengo unos textos que me gustaría que me ayudaras a, a revisar. A Glaval a, a, global, a ah. global y a levisal. Él tenía unos textos y él le pide a René, quien hablaba un perfecto alemán, Ajá. que le ayudara a grabar los textos o a traducirlos al alemán. Le dijo, vente a mi casa. Como todavía no existía Netflix, <coughs> dijo, vente a mi casa, vamos a grabar unos textos ¿En alemán? en alemán. Ella le dice, paro. Yo te echo la mano, mi querido saga. Ah, porque se le dice de cariño. <laughs> Vámonos, saga. Qué mensaje. Y luego. Cuando ella acepta que va a ir a su departamento, él dice, no podía matarla viéndole la cara. Así que pensé que si se ponía a leer. Ella me daría la espalda y así podría yo matarla. Él prepara un escritorio con una silla, Ajá. la sienta y dice: Este poemita es el que necesito que me leas. Ajá. Y empieza a leer un poema, el cual de lo que se trataba el poema te va a parecer bastante curioso. Claro. Hablaba de canibalismo el poema. Es el uh, <laughs> Entonces, casual. Mientras ella leía este poema de canibalismo, que no me imagino que puede decir un poema de canibalismo. Sí, ya sé, pero yo creo que llegaba a decir, güey, como que algo eh, como no está, que algo no está aquí. bien. Como está bien. Ella, mientras ella leía el poema de canibalismo, él sostenía el rifle a sus espaldas. Ajá. Y estando de espaldas le dispara en la nuca con este rifle calibre 22. Ajá. Y la asesina. En su confesión. Y dice ya había decidido que el primer bocado sería de su trasero. ¿Qué? Ay, no. Me llevé una gran sorpresa. Cuando al vio cort... que no tenía nalga. Qué triste, <laughs> dice, y, y lo tiré. Y lo tira, lo escupí. Dije, no, me va a hacer daño. <laughs> <laughs> o, oh, oh, eh, oh, fue la sorpresa que, no, ¿qué querés, hijo? La tenía toda llena de estrías. <laughs> No le interesaba la piel, o sea, le interesaba lo que. Ahí sé, vamos. ¿verdad? Él dice que al desconocerla. Pero es que, es, no, es que no, no, no lo puedo entender porque. Él tampoco podía entender lo siguiente: porque él cortó una alguita y dijo, aquí sale la carne roja. Y él dice, y no, pues no. Salió pura grasa. <laughs> Exactamente. Él des y él a la grasa la describe como: dice, quité una parte que parecía. Lo estoy ut utilizando en la, en la mmm, traducción que usan, castellana castellano esta. Y la hace que parecía mazorca, Ajá. o sea un elote, Ajá. Que, que esto ahora que ya conocemos cómo es la textura de la carne gracias a todos los programas que hemos visto de cirugías plásticas ya sabemos que Ajá. la parte de la grasita es así amarilla y Ajá. como con bolitas. Es correcto. Entonces él dice, creí que al hacer el primer corte de carne aparecería la carne roja, pero no fue así, apareció una parte amarilla que parecía mazorca. Al ver que era muy difícil con el cuchillo desgarrar la carne la desgarré con mis dedos y me la llevé a la boca. Después de mantener relaciones sexuales con ella, intenté besarla por primera vez. Y pude decirle, te, te, amo. te quiero, en francés. Esa fue la primera vez que tuve un gran estremecimiento. No sé si se refería a un orgasmo. Ajá. Y quisieron ponerle estremecimiento. <laughs> no va a ver. Pinche gente, de verdad. Se la empezó a chingar, ¿no? Ajá. Como botanear. Ajá. Pasó cuarenta y ocho horas a solas con el cadáver. No me puedo imaginar ya que apestaba. Antes ahí. de guardar unos pedacitos en su refri, porque no. le iba a dar hambre más tarde al vato. Claro. O sea, eso es más que. Eso es más que o sea, seguro. ¿y literal hubo partes que ya la dejó así en huesos. Este, pues realmente en las fotos hay partes, por ejemplo, de las piernas, en las que se ve que, que sí llegó como al hueso, porque incluso pues la tuvo que destazar claro. para meterla en dos maletas. Ajá. Estas 48 horas le sirvieron a él también. Porque, pues para tomar fotos, ¿no? Básicamente, porque pues, como no iba a tomar fotos, claro sí, estaba bien guapa, claro. la muchacha. Pero ya no tenía cara, que no mame. Entonces, de hecho no es de lo único que toma fotos. La policía. De la Pussy. En... Lo sabía. Bueno, desconozco si allá <laughs> de la Pussy. <laughs> pero no, tomó fotos del proceso. Desde cuando la dio el balazo, luego cómo se le empieza a comer. <laughs> y cómo... y dijo, pues, ¿por qué no va a ser mi documental? Por cierto, la cámara es una nicón. Ah, no, Dios mío, santo. <laughs> Y luego, pues bueno, después de esto, sucede lo que yo les contaba al principio: Destas de el cuerpo, lo mete en dos maletas y se va porque le pareció que era una muy buena idea desechar los, eh, los restos de la joven en este en este parque. Ajá. Muy bien. Fue arrestado en junio de 1981. Ya les comentaba que lo detuvieron a la entrada de, de su edificio. Ajá. Fue arrestado. Él confiesa, porque todas estas partes que yo les he comentado son parte de su confesión, a la policía. Fue arrestado en junio de 1981, 34 meses después de su confesión. En estaba libertad. en libertad. No. Porque y luego uno se queja de la. Espérate. Espérate. Uno se queja de las autoridades en México y en Europa están igual. Gorda, sigue vivo. No mames. No mames. Vive en pa. Tokio. Ah, bueno. Nunca voy a ir allá. Oye, yo sí quiero ir a Tokio. <laughs> no. no. Vive en Tokio, conviviendo Ajá. con gente común y corriente. ¿Pero por qué lo dejaron en Normal. libertad? Y te voy a contar por qué lo dejaron en libertad. No. No manches, qué pedo con la Después gente? de los análisis psicológicos de la policía francesa, sí, fue, fue no diagnosticado, sino los rasgos, tenía poca confianza, una persona hipersensible, pero emocionalmente distante y orgulloso de su asesinato. Ajá. Esta parte en la que es emocionalmente distante es clave. ¿Por qué? Normalmente cuando una persona siente culpa... Es, entre comillas, lo normal. Uh -huh. Es decir, si tú cometes un acto y al final la culpa te come, quiere decir que tú emocionalmente y mentalmente estás Bien. sano. Claro. Eh, al menos en el momento en el que ya confesaste y en el que ya dijiste. Los policías y periodistas que pudieron entrevistar o que han podido entrevistar a, a ICI, ellos dicen. Haber visto en él un gran orgullo al estar contando su asesinato. Claro. Incluso en el documental que yo vi, el mismo Eisei Sagawa es el que está contando su asesinato. Él cuenta y es, su, es no, o sea, ni, ni siquiera es alguien actuando de él. Es él Ajá. contando su historia. Su historia. Eh, entonces, gracias a esto, también es nombrado, es este diagnosticado como... Demente e idiota. Cabe destacar que lo de idiota, yo sabía que te ibas a reír. No es un insulto. Anteriormente, médicamente, y psicológica y psiquiátricamente, idiota. Es una, enfermedad. es una, era, 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 era un nivel de IQ en el cual podías decirle a alguien idiota, no era un insulto, sino que tenías si, un déficit, un déficit exactamente. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿En Francia? lo, lo desconozco, si ahora? En Francia, la ley no permite juzgar enfermos mentales. O sea, por lo tanto, pues iba a quedar libre. El abogado contratado por el padre de ICI uh -huh. tuvo una maravillosa idea. Dijo, ok, no. No lo van a juzgar. Lo iban a mandar a un hospital psiquiátrico. psiquiátrico. No lo van a juzgar. Entonces, ¿qué les parece si lo trasladamos a Tokio? Me lo llevo a Japón y que allá lo encierren en Ajá. un hospital psiquiátrico. Y en él. Eso logra hacer el abogado. Y Francia le dice: ¿Sabes qué gordo? Me, Me late. late. Llévatelo con una condición. Él no puede regresar a Francia jamás. jamás. Y el otro dice. Se lo lleva. Obviamente la, la policía francesa no se iba a preocupar si en Tokio iba a ser o no juzgado. Simplemente él, ahora ya se va. Y incluso hay una versión en la que dice que que él contrajo una enfermedad intestinal por la comida y que fue y fue diagnosticada erróneamente, supuestamente diagnosticada erróneamente como una encefalitis avanzada. Uh -huh. Por lo tanto, los médicos dijeron, "No, es que sabes que sí ya se va a morir, eh." No, oh, ya. Ya se oh, va a morir. Ajá. Entonces su papá con todas estas influencias que tenía y toda esa lana, pues entonces gracias a esto es que lo trasladan. Hay dos versiones. Una dice que el abogado fue quien pidió que lo trasladaran a, a Japón. Y, la otra y hay papá. otra es la que dice, "No, o sea, el, el papá tuvo que ver tanto con el abogado ah, ¿sí? como con la otra versión porque dicen que la otra versión es donde él dice que se enferma y que el papá dice, "No, pues yo pago y que se venga a Japón de todas maneras ya se va a morir." Ajá. Y lo mandan. Pero al parecer la versión más fidedigna es que el abogado es el que consigue llevárselo a a Japón. A Japón. Y este y así es como él queda totalmente libre. O sea, pero entonces supuestamente le quedaban pocas semanas de vida y el hijo de la chingada Resucitó y como la. Fue pues simplemente el único que tenía era una infección estomacal. Y sale libre. Actualmente, este eh. caníbal y, este, y, y salió libre, cabe mencionar y recordar los cargos. Sale libre del cargo de homicidio, Ajá. canibalismo no y manches. necrofilia. Y a la fecha, sigue viviendo en Japón con otro nombre porque obviamente tuvo que cambiárselo a los 70 años tiene 70 años tiene setenta años hay fotos de la esta edad mm, déjame ver si hay alguna más reciente porque sí hay algunas y se y Sagawa sí ella está igual de puteado no manches está horrible vele la cara de hecho, pues ahora sí que es este, es este caballero. Mira. De las últimas y que es incluso en la imagen que sale en su documental es Es esta. ¿Es esta una que le estoy mostrando Ajá. a la bebé de Luz? Sí que ya se ve Ya viejo. se ve, ya se ve Betabel. Ajá. El señor. Pero cuando se cometió este homicidio, este terrible crimen en el 81, su cara fue de las más famosas tanto en Francia como en Japón. Como en Japón. Y actualmente este querido caníbal pues sigue en libertad, por qué no atormentando gente pues sí, eso, sí está, eso está muy mal la verdad está muy mal que dejen ese tipo de, de gente libre digo y hasta ahorita fue un asesinato el registrado claro quién sabe ya con la experiencia oye quién sabe si en Japón siguió matando o quién sabe si papi rico pues mandó a quien le estuviera matando gente para claro. que. Él, porque él a la fecha sigue diciendo que él tiene tendencias caníbales. O sea, le sigue Hasta atrayendo. Hoy. Sí, claro. Sí, pues es algo que su idiotez no le va a quitar. Bebé de luz. Pues hoy un tema más cortito, pero no íbamos a fallar. Claro. En bebé el podcast de, luz. de jueves. Así es. Ahí está y esa fue la historia del caníbal japonés, Isei Sagawa, el cual no solo es caníbal, sino. Necrofílico. Idiota. Idiota. Homicida y. Sigo preguntándome. ¿Para qué el paraguas, gordo? No, no sé. No me gorda, explico el paraguas. ¿Qué, pa qué, qué el pensaba alejarla así como, eh, eh, eh? Ajá, yo eh, creo que eh, quería, quería el paraguas para ponerlo en medio de la nalga. En la rayita gorda y me entonces, suena. Me suena este. De ella, La mordida. Me suena, me, me suena este coherente. Así es. Eso. De hecho. En, igual, en Google están fotos de los platos que la policía encontró en su, <laughs> en su refri. No manches, <laughs> qué horror, no, qué asco. ¿Y qué había, ojo? No, así como pedazos de carne. Ah, ya. O sea, no se preocupó, no se preocupó mucho por, por este, como por hacer cortes finos. Ajá. O dijo, bueno, esta es una parte pinita, o no, no. No, así tal cual. De hecho, fíjate que hay algo curioso en el documental, porque todo el documental él lo hace hablando en francés. Ajá. Pero cuando llega a la parte del asesinato. Lo habla en japonés. Lo habla en japonés porque dice que se le hace más fácil explicarlo en su lengua natal que en francés. ¡Qué horror! Pues ahí está. Ahí está. Fue pues, no. el caso del de caníbal japonés y hizo Gawa para que vivan trastornados. Y pues si se les antojó un taquito de sesos, vayan ahorita por él. <laughs> es el momento. No, qué asco. Bebe de luz, lengua Muchísimas gracias por acompañarme en un jueves más. Al contrario, más. gracias a ti, doña. Un placer como siempre. Vamos a preparar un programa muy bonito para la próxima semana. Sí. Este, porque ya ahora sí, ya, ya tenemos tres invitados en fila gorda. Uh, esa es la actitud que Esta semana la... nada más por cargas de mi trabajo, perdón, no pude cuadrar fechas ni tiempos. Pero... Ahí está Pues ahí está, gorda, muchas gracias por la invitación Como Bueno, siempre, pero gracias. este te dio menos coraje que el de la semana pasada Sí, ¿verdad? no, el otro hijo de la chingada <laughs> Que se pudra Bueno, no, ya está pudriendo ahí en la ¿Está en el psiquiátrico o ¿sí, se va? Sí Deberíamos de ir y buscar los huevos Así, hijo de la chingada muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes que me escucharon un jueves más a pesar de mi voz destruida y mormada. Para mí es un placer como siempre y recuerden que cada jueves yo les hago la atenta y principal invitación. Yo les hago la muy bonita invitación de que vengan, busquemos un tema y les pregunto ¿Chateamos?